Salutacions i molt bona nit, sigueu tots benvinguts a aquest programa express, reduït i un dia després del que molts esperàveu. Han passat ja les festes fundacionals de la nostra Magdalena. Tornem amb el programa, amb tota la programació espectacular que ha tingut aquesta casa amb totes les comarques i sobretot amb la comarca i amb Castelló de la Plana, que ha gaudit i d'aquella manera del futbol. Ha gaudit també molt bé el Club Esportiu Castelló en la part esportiva. Es va guanyar el primer partit d'estos dos que s'han jugat en la Magdalena davant de la Masora per 4-0 i fa dos dies en Sedaví es guanyava, fa tres dies es guanyava en Sedaví al recanvi Oscolón per 0-2. Una pinya que s'ha creat en el grup que vam poder veure gràcies a aquesta imatge que va recórrer les redes socials i s'ha passat dissabte, que els que estaven en el mesó del vi, els que estaven en el mesó de la tapa, els que estaven en la fira alternativa o estaven en la fira en les atraccions, en les colles o el que estava fora, en la ofrena a la Mare del Lledó, la veritat que es notava tot el caliu i aquesta energia que va donar aquesta imatge que va, com dic, va recórrer el final de festes. Una bona reacció la que ha tingut l'equip de Manu Calleja després d'aquesta mala ratxa que portava el conjunt albinegre, d'aquests quatre partits on el Castelló només va aconseguir una victòria en casa i aquestes tres derrotes. Bé, deixa l'equip la porteria a zero. I ara encara el que podríem dir les set finals que li queden als homes de Manu Calleja, amb problemes físics per a alguns jugadors, com Guillet Vázquez, com Albert Pedra, que no, o com Yagüe, que no s'acaben de recuperar. Però ara queden set finals, quatre partits en casa, el proper contra el Crevillent a les 12:45 d'aquest proper diumenge, i tres partits fora de casa. Important, traure mínim 15-16 punts, perquè si no és així, serà impossible estar dins dels play-offs. Veurem què és el que passa. Queden set jornades, set setmanes per a disfrutar i tal volta per a patir amb el Club Esportiu Castelló. Si és patir, que siga per a bé. Mentre seguim patint aquí, a David Cruz, el president que no presideix, bueno, presideix de tant en tant l'estadi castellà. Veurem si en el proper partit també presideix la llotja el president del Club Esportiu Castelló. A vegades sí, a vegades no ho fa. I veurem si segueixen el màxim accionista o l'home referent del Club Esportiu Castelló. Ho dic perquè les informacions aquesta Magdalena ha corregut tant com el vi. A vegades pareixia que ja estava fet i a vegades pareixia que no. A vegades pareixia que els xinesos entraven a Castalia i a vegades pareixia que entraven Pablo i companyia, encara que aquest grup es va totalment separar. També s'ha comentat informacions de que si un grup de 25 empresaris... L'últim, què pot ser? Pues que el meu amic Fulanito compra el Club Esportiu Castelló. Moltes informacions i a voltes, tal volta, malintencionades. Comencem. I comencem amb els nostres convidats. Es comencem d'esquerra a dreta. Toni Alcaraz, bona nit. Hola, bones noches, què tal? Content, suposo, i satisfet per la part esportiva, no? Sí, a ver, la temporada deportivamente es espectacular. Yo, si miras la misma jornada del año pasado, creo que vamos 5 puntos por encima. O sea, que deportivamente no se puede poner ningún pero. El compromiso del equipo, los resultados con todo lo que está pasando, o sea, a los jugadores solo se les puede dar, y al cuerpo técnico, vamos, la enhorabuena, porque se están sobreponiendo a todo lo que está pasando, es increíble. La lástima es que este año el tema está carísimo, porque como la promoción hay tantos equipos que están puntuando tanto, no sé si eso será suficiente. O sea, estando, creo que 5 puntos por encima del año de Caldera, estábamos líderes y ahora pues estamos fuera de playoff. Entonces, como tú has comentado, quedan finales y veremos si el equipo, pues, claro, todo ese esfuerzo que puede hacer por entrar en playoff, si se entrara, si nos lo pagaríamos también. Pero bueno, lo importante es sobrevivir y hay que intentarlo. Los jugadores lo están intentando y la afición yo creo que eso lo entiende. O sea, la afición siempre ha separado dónde está el problema. El problema de este club está en las oficinas. Entonces no, nunca ha sido la falta de apoyo. Lo que pasa es que, claro, la situación es tan desesperante que piensa si eso será suficiente. Pero ya digo que deportivamente... La enhorabuena a los jugadores y al cuerpo técnico porque, te digo, espectacular. Un campañón. Y una Magdalena, Àlex, muy buena nit. Buena nit. Que
sigut bueno, plena, no? Ha sigut una manera de festa plena. Feia molts anys que jo no recordo els dos partits guanyants. Encara que hi ha un mite, jo crec que és fals, no? De que Madrid no es guanyen els partits, que és quasi sempre es perd. Crec que és mentida. Ahir els nostres amics d'Aiscas ens van demostrar l'any passat que es guanyen quasi que més partits que fora de Madalena. Ha sigut una manera quasi perfecta. La cirereta hauria sigut que qui presidís deixaria de presidir. Poco más que añadir. Lo primero de todo, espero que todos los habitantes de Castellón hayan pasado unas fiestas, sobre todo los albinegros y especialmente los jugadores, porque yo creo que se lo merecían estas dos victorias. Después de que hubo una racha de incertidumbre, a ver si se podían reponer, dos partidos consecutivos dejando portería cero, a dos puntos de playoff, la reacción del equipo ha sido magnífica en plenas fiestas. Y es lo que ha dicho Alex, hubiese sido increíblemente estupendo si David Cruz ya pues dejase de presidir el Club Deportivo Castellón. De momento tenemos ahí el problema, porque yo insisto y recalco lo que ha dicho Toni, es que los jugadores yo creo que están, vamos, superando las expectativas de cualquier albinegro que había visto esta plantilla a principio de temporada, y sobre todo con los problemas que cada vez se le han ido anteponiendo, que si bajas, que si lesiones, que si césped, que si impagos. Y al final los jugadores, de verdad, yo lo digo cada semana, y es para quitarse el sombrero. És un autèntic miracle, són miracles que es fan cada set dies en l'estadi Castalia. I a la meva dreta, Jorge Lastriques, molt bona nit. Què tal? Bona nit, Àlex. Després tindrem la nostra part de futbol regional, amb la tercera, tots els partits de tercera divisió, amb la preferent. Respecte al Castelló, la veritat que seguim en el mateix bucle de sempre, no? Que no parem de pegar voltes i al final sempre acabem estant en el mateix lloc. Institucionalment, com han comentat ja altres convidats, si és la situació. Sí que voldria afegir un apunt, entès que has comentat en Àlex, que en Madalena normalment està la falsa creença que es perden els partits. Bé, en les dues últimes Madalenes s'han guanyat els 4. 4-0 contra el Massora, 0-2 en Cedavi contra el Recambios Colón, però l'any passat contra la Virreal Real C, el primer diumenge de Madalena va ser 1-2 a la Ciutat Esportiva i 4-1 a Castalia. Contra el Muro, no? Contra el Muro. En els últims 15-20 anys, no sé si això ha passat alguna volta, guanyar els 4 partits consecutius en dues festes de Madalena, dos anys. Podem seguir de festa. Que sigui la festa la pròxima temporada també. Efectivament. I també a la meva dreta, Julián Palacios, jugador del Castelló, bona nit. Hola, bona nit. Content i pagat amb la situació esportiva. Tu has sigut futbolista, saps el que és jugar en Castalia en un camp quasi ple. No, ple. O ple, o ple, o ple, en el Pirineu també. I el que és jugar un partit de Madalena. Esta manera, la veritat, que contra la Massora l'entrada va ser pobreta, 1.500 persones. Això n'hi ha que es començarà a recuperar-ho, però clar, si d'altres aquí tens... No, a veure, aquí el Monumento, como decían los compañeros, hay que ponérselo al... no solamente a los jugadores, que evidentemente están realizando un temporadón con 20.000 problemas, también a los sufridores que acompañan al equipo allá donde van, ¿no? Pero sí que es cierto que, yo lo he dicho en repetidas veces, me da mucha pena ver que la afición que el Castellón tiene, que es una de las mejores de la que he podido disfrutar allá donde he jugado, está como resignada un poquito a la suerte del Castellón. Todos sabemos dónde está el problema, pero a lo mejor el problema tiene que sentir un poquito de presión. Y yo he visto cómo le han chillado a David Cruz, en este caso, le han chillado 200 personas y le da igual. 200 personas para él no es nada. Yo he visto a jugadores que les han temblado las piernas en Castalia, 15.000 gritando, y les han temblado las piernas. A lo mejor al palco también, si fuéramos 15.000 a Castalia a pedir que se fuera, a lo mejor también le temblaba la silla, ¿no? Y todos esperamos que en un momento determinado este señor abandone el Castellón y que podamos tener el Castellón donde todos queremos, ¿no? És ese Castelló, no?, que el tenim, anem a dir, raptat, no? És un pres que no té aquesta llibertat que necessita, ni pot créixer com deuria. Bé, el primer que anem a fer, abans de ficar-nos en matèria, perquè en Cruz tenim una creu prou important, és veure els gols del passat cap de setmana. No es va jugar en Castalla, es va jugar en Cedaví davant del Recambios Colón. Es va guanyar 0-2. El Castelló va tornar a deixar la porteria a 0. Veiem els seus gols que es van fer el passat dissabte i que la gent, a través de l'emissora de ràdio, a través de Ràdio Bonamar, a través
d'internet, a través de les redes socials, jo crec que vam gaudir, i quan va marcar ese gol Esaú, jo crec que va ser un xicotet d'esclat. Jo estava en una part, jo estava en una fira, bueno, i veies a la gent cantar, no? Hi havia una sensació de festa brutal. Vem a Esaú, que per cert és màxim golejador del Club Esportiu Castelló, amb 11 gols, no són pocs, perquè recordem que ja va vindre... Va començar la temporada. Claro, es va perdre els dos primers mesos, i este és el segon gol, penal que provoca Joao, i va marcar molt bé Javi Zarzo, que bé, seguís fent una estadística perfecta en els penals. El Castelló no ha fallat ni un sol penal a la temporada. Esperem que quan vinguin els penals, ja, jo crec que tots ho han pensat, no? La ratxa continua hasta donde tiene que continuar, no? Si no... Sí, perquè recordem els famosos penaltis de Aro, Gavà, o sigui que en els penaltis tenim ahí un xicotet trauma, tenim més trauma que Messi, Neymar i Luis Suárez. Así tenim un xicotet drama en els penals. Ojalá solo fuera ese trauma el que tenemos aquí. Bueno, pero claro, no, y ojalá solo fuera que es lo que em volia arribar. És una victòria molt important perquè retalles una miqueta de punts amb el quart classificat. Recordem que tal i com està la classificació ara mateixa, amb com està la segona B, el Villarreal no comptaria i que el quin també jugaria promoció, però n'hi ha que apretar per ser segon si pots. Claro, si pots, sí, jo no m'acabo de fiar aún de que el Villarreal B no alcance la promoció, perquè crec que està a 5 punts. Quedan 7 jornades, el Badalona tampoc no està molt segur. Si quedaran 3-4 jornades, te digo, bueno, vale, està quasi hecho, però... Creo que, como han dicho hasta los propios jugadores desde dentro, es que deben ir partido a partido, depender de ellos mismos, porque es la verdad, el Castellón depende de sí mismo para meterse en playoff. Ya no es, por ejemplo, que tenía que esperar a pinchazos de otros equipos y ganar el Castellón. Ahora dependen de ellos mismos, siempre y cuando ellos saquen más puntos que los otros, estaremos en playoff. Yo creo que a los jugadores son conscientes de ello, y de hecho ahí la prueba está ahí. La foto de equipo después de la victoria en Sedaví, primera de Manu Calleja fuera de casa, si no me equivoco. Yo creo que es buena señal y este es el camino a seguir. Desde que es va a guanyar el Villarreal C, también amb gol de Saúl Rojo, no es guanyaba fuera de casa, casi 3 meses después. Tienes que guanyar molt més partits. Del set que queden, te queden Castelló, Crevillent, este proper cap de setmana, després viatges a Paterna, reps así al Borriol, Setmana Santa, crec, si no mal recorde, viatges fins a Alacant, fins al Moradí, reps así al Villarreal C, després viatges a Oriola i l'últim partit, Olimpia Sativa, sí, en casa. O sigui, 4 en casa, 3 fora, has de guanyar els 4 de casa sí o sí, i a partir d'ahí, 1 o 2 victòries fora. Els 4 de casa has de guanyar sí o sí. Si vols jugar al playoff, has de guanyar sí o sí. A més, és que no hi ha altra opció. I després, els que jugues fora, Paterna i Almoradí són rivals que, en principi, en teoria, són assequibles. La cosa és que tu vagis allí... El Almoradí, cuidado, Es cierto que el Almoradí está en descenso, pero es que no es lo mismo. El Almoradí en casa que fuera. Fuera de casa sí que es un equipo más vulnerable, lo vimos aquí en Castalia, pero es que en casa aprietan mucho. I ojo als 3 últims partits, Villarreal C, Orihuela i Olímpic Xàtiva. Que esperemos que no se guarda. La recta final és un quasi turmalet. Home, lo normal és que els 3 últims partits jo... Olímpic Xàtiva ja sigui campió, no? Jo entenc que l'últim partit, i Julián sap d'això dels play-offs, si arribes sobrat com arriba l'Olimpia de Xàtiva, lo normal es que te deixes portar i que juguen els menys habituals, que algú se descarregue targetes... Eso es un poco complicado, porque nosotros en fases de ascenso, que cuando ya lo teníamos conseguido los objetivos, tampoco... Fíjate, nosotros con Oltra, los últimos partidos del campeonato los encarábamos como si fuera ya la liguilla, porque si no lo entra en liguilla es muy complicado cambiar el chip. Es más complicado, ¿no? Cambiar ese chip otra vez a volver a competir. Entonces, pero bueno, no sé la táctica que utilizará el entrenador, en este caso del Olympique, pero sí que es cierto que yo preferiría a jugármela contra un equipo que ya ha conseguido su objetivo y que su mente está en otro sitio, a tener que jugarme la clasificación con un equipo que todavía está compitiendo en la categoría, ¿no? Es que l'Olimpia Iniciativa yo creo que es un buen rival, además, también para testar, saber quiénes son las tuyas aspiraciones. Después tens a l'Oriola, que en teoría tens que anar allí a guanyar sí o sí, al Villarreal C así, en toda Villarreal C así, pues bueno, por todo allo de la rivalidad y tal. Al Moradí tens que anar a no perdre almenys. Sí, lo que pasa es que, a ver, es un calendario engañoso, ¿eh? Son partidos que tienen mucha trampa, porque a lo mejor el partido vas a jugar con el Almoradí,
¿Te crees que va a ser fácil? No. Y te encuentras allí... Una encerrona. Luego los equipos no compiten igual al principio de temporada que cuando se les va agotando ya las posibilidades. Yo creo que el final de temporada va a ser complicado, pero no solamente para el Castellón, evidentemente para todos los que están metidos ahí en la pomada, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esos últimos partidos. El propi Crevillente, que esta semana guanya a l'Ontinyent. I con uno menos. Una gran sorpresa. Sí, con uno menos. Así que aquí, fins que no estigui el sac... Bueno, lo que está claro es que todos no van a ganar todo. Está claro. Entonces, quieras o no quieras, lo bueno es que el Castellón depende de sí mismo. Jo tinc la teoria de que, per allò de que la posició perfecta és ser tercer. No ser ni segon, ni... Bueno, lo millor és ser primer, però entre segon, tercer i quart, lo millor és ser tercer. Perquè en un altre, en un encreuament, això ja ho parlarem més abans, si tenim la sort de poder jugar els play-offs, però jugaries contra un segon, que més o menys és del teu estil, i conforme tu veus les lligues, les Champions, veus les Copes del Rei, les eliminatòries, quasi sempre passa el que juga fora de casa, excepte nosaltres, contra Gavà. És complicat, les fases d'ascenso sempre són molt complicades. Són molt difícils. Si t'has de jugar, hosti, si és fora, a millor t'has d'anar a fer un gol. Si en tercera és diferent, perquè no és el mateix la lliga d'un grup que d'un altre. Puede existir diferència, és a dir, a lo mejor tu t'enfrentas contra un segundo i ese segundo tiene muchísimo más nivel que tú. Depende del grupo. En esto aquí... O te toca un quart català que no lo mateix que un segon riojano. Claro. Per exemple. Entonces, no paren de riojano. Es complicado. Bueno, sí. No paren de riojano. Es complicado. Lo que pasa es que la estadística, lo que dices, que tal como está el sistema, los que suben tres cuartas partes son los primeros. O sea, sí, eso es muy difícil. Y luego, es decir, si tienes que ir a tres eliminatorias es muy difícil. Y te puede pasar como el año pasado, que sin perder no subas. Uh-huh. Es decir, el nivel está así. Yo sinceramente, el equipo está haciendo lo que puede, pero yo lo veo complicado. Porque de aquí a que estemos en esa situación faltan dos meses que no sé quién les va a pagar a los jugadores. O sea, en la prensa uno lee lo de siempre, de la conjura, tal y cual. Pero las conjuras de vestuario no pagan facturas. Al final, el desánimo, uno vuelve a casa y se encuentra a su mujer, a sus hijos... Sí, a ver, si esta plantilla del Castellón tiene una cosa buena y una cosa mala. Una cosa buena es que, ya lo hemos comentado en otros medios, es que no es un equipo que tenga, que generalmente la gente tenga una familia detrás que sustentar, ¿no? No es lo mismo tener a tu hijo, a tu mujer, llegar a casa, que no te paguen, ¿vale? Con unos sueldos que todos los sueldos, evidentemente, en función de lo que percibe cada uno, si no te pagan, duele, ¿no? Pero tiene esa ventaja, ¿no?, de no tener esa presión el jugador, de tener que sustentar una familia, por buscar un lado bueno, que no es bueno, o sea, que cuando a uno no le pagan nunca es una situación ni agradable ni buena, ¿no? Pero también es cierto que tiene una cosa mola, y es que ahora mismo el Castellón se sustenta solamente por lo deportivo. Entonces, mientras eso se va sujetando, pues bueno, el ánimo del vestuario evidentemente es bueno, ¿no? Pero claro, que no empiece a fallar eso, porque es que ya no tienes nada a que agarrarte. No tienes nada, entonces... Yo creo que por ahí va el tema de la conjura, ¿no? La famosa conjura, la tegatela... Sí, lo que pasa es que son tres temporadas que jugamos, o sea, que llegamos a playoff, bueno, cuarto con la primera de David, y siempre apelamos a la heroica, en un... Entonces, eso en un club histórico, con en teoría, tantos medios, tantos recursos, si oyes a David Cruz en las juntas de accionistas, se cansa de decir que el Castellón factura 1 millón de euros, y que una entidad que factura 1 millón de euros tenga que recurrir a la conjura del vestuario porque nadie les paga, pues hombre, es una vergüenza. Dice poco de él. Claro, bueno, dice lo que es y lo que ha venido a hacer. Entonces, al final, uno ve que el Castellón es un gigante con pies de barro. Está bien que mantengamos la ilusión, porque ¿qué nos queda si no es la ilusión? ¿Y qué nos queda si no vemos ganar al equipo? Pero realmente las expectativas, hay veces que uno dice, no es solo entrar en playoff, la experiencia ya nos ha enseñado que hay equipos muy buenos. Y cuando yo veo jugar al Málaga y veo los jugadores del Málaga en primera división que juegan en el Málaga del año pasado... Tiberos y compañía. Claro, todavía uno piensa, madre mía, aquel playoff que salvamos, aquel partido de vuelta... Va a ser un milagro, sí, sí. Entonces, claro, al final la gente se queda con lo típico de nos subimos por un penalti, pero es que los 4 palos que pegó el Málaga B y las 30 paradas que hizo el portero, claro, es que al final el Castellón no puede apelar siempre a la heroica, para todo, en lo deportivo, en lo extradeportivo, algo hay que hacer. O sea, perdona, Toni, es que la gestión económica últimamente va siendo igual, claro. Se va tirando por lo que va cayendo, recuerdo que cuando no existía cash en el club,
de repente aparecían 15.000 de este jugador por derechos de formación, 20.000 por aquel. Sí, eso se acaba ya. Y Cruz venía subsistiendo de eso. Ahora mismo, pues se ha acabado. Y es un poco lo que dice Tony, vas ingresando dinero a la heroica, pues a ver qué cae del cielo. Pues incluso ahora te veo un jugador, Manu Martínez, que pensaba debutar y ha fet un bon debut y que París un bon lateral dret, pel que han vist, i ve sabent que no va a cobrar, o sea, ve sabent el que hi ha. Bueno, pero a ver, hay una segunda parte, es que el Castellón es un escaparate formidable. Sí, total. O sea, Kiko Ramírez no creo que estuviera en Polonia si no hubiera estado aquí. Evidentemente. Y bueno, después del playoff, pues jugadores que Tarik o Fabiani, que bueno, Fabiani por lo menos tuvo ocasión de fichar o... Se van a Hong Kong. Entonces, el Castellón, aunque no cobren, para alguna gente es un escaparate tremendo por la repercusión que tiene. Entonces, pero claro, uno no puede tirar siempre de eso, porque uno pensaría, vale, subimos, ya estamos en segunda B, ¿y ahora qué? Estaríamos en las mismas. Estaríamos en las mismas porque el problema de base es estamos en las mismas. No hay proyecto deportivo, no hay proyecto económico. Entonces, claro, el problema de base siempre va a estar ahí. Mientras no haya un cambio en las oficinas, pero un cambio, digamos, no nos vale cualquiera ya. Aquí no nos vale que venga cualquiera y diga, bueno, no puede ser peor que Cruz. Desgraciadamente ya decíamos eso con Castellón, el que venga no puede ser peor que esto. Pues ha sido casi peor. Bueno, falta ver qué hay dentro del club en las cuentas, pero ¿cómo está dejando el club? Es decir, no nos vale cualquiera, no nos vale que entre cualquiera y... Ha de ser un proyecto serio porque la situación del club es gravísima económicamente, a nivel social. A nivel social, todo eso que se vive en todas las collas de Madalena, pues el pampamero y las camisetas el día de la romería, incontables. Pero traducir ese es un poco como una pieza de museo, el Castellón. Entonces, no, el Castellón hay que revivirlo, hay que convertir todo ese abrasa que hay que convertirlo en algo positivo, algo que no sea... Porque la gente dice, hombre, los que todavía vais al fútbol, joder, qué ánimo, ¿eh? Y, bueno. A ver, ya no es tanto, mira, yo he hablado con gente que decía, yo es que no voy a Castalia por no dar un duro a Cruz. Es el sentimiento un poco. Yo daría dinero a Cruz por ir a gritarlo, si fuéramos mañana 15.000. Yo se lo daría. O se lo daría a los jugadores, se lo metería en el bolsillo a los jugadores. Que a lo mejor... Estás donando una idea. Metérselo en el bolsillo a los jugadores, que cobren y damos 15.000 a gritar. Y anem 1.000 personas, a 10 euros cada uno, escolta, son de 1.000 pavos, ¿eh? ¿Vale? Poca broma. Yo eso lo haría. Seguro que cuando veo Cruz por allí... Se faló. Yo lo haría, te lo digo. Y yo no voy a Castalia, soy de los que no va a Castalia, un poco porque dice. Yo no puedo verlo. No puedo verlo porque, te lo digo sinceramente, sí, me duele lo que está haciendo con un club en el que yo he jugado, en el que me he sentido muy identificado, en el que he disfrutado de la afición y veo que lo está matando. Entonces, esa actitud a mí me duele mucho. Entonces, vamos a gritar 15.000. 8.000, da igual, no tienen que ser 15.000. Si fuéramos 15.000 ya sería, sería la repera. Para poner un monumento a la afición ahí, pero vamos a gritarle. Sí, hombre, que se vaya. Sí, sí. Ese debate lo hemos tenido desde el principio de temporada, con el tema de nos hacemos socios, no nos hacemos socios, llevamos a la gente al fútbol base. Yo creo que ahí todas las posturas son respetables. Yo la verdad es que entras allí y ves aquello y... Que no hay que gritar dentro del estadio, se puede ir fuera. Sí, sí, pero lo entiendes todo. Lo pasa que... No hago tapar la entrada. En algún momento hay que poner... En algún momento hay que poner más de cada partido. Hay que poner la raya, ¿no? De separar lo que es el club de la persona que en ese momento desempeña el cargo de presidente. Es decir, para mí, yo cuando pienso en el Castellón pienso en el partido, no pienso en el presidente. Entonces... Igual que pienso que los mejores chavales del fútbol base deberían jugar en el Castellón, porque por sentimiento, porque es su ciudad, porque bueno, el que sea, que tampoco vas a ser todos Messi, entonces tampoco hace falta. Pero bueno, lo que me refiero es que en algún momento hay que poner la raya, porque es decir, no le doy dinero a Cruz, vale, pero si en ese intento nos llevamos el club por delante, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor lo que hay que, pero también es respetable el que no lo haga, ¿eh? Sí, lo digo porque totalmente. Lo entiendo perfectamente. Pero lo que está claro es que si uno se queda en casa sin hacer nada, Cruz no se va a ir solo y el equipo tampoco va a ganar más partidos porque tú desde casa no, tu presión, tu indiferencia tampoco va a hacer mover nada. Entonces yo sí que animo a la gente a tener un rol activo en el tema que sea, redes sociales, manifestaciones, el que quiere irse a los juzgados y tenga papeles o lo que tenga que lo haga. O sea, todo, pero que el club no se muera, que la gente tome partido de alguna manera. O sea, que no nos coma la indiferencia o el desánimo. Y ya te digo, yo creo que, por lo menos para mí, mientras juegue el Castellón y yo pueda ir a verlo, yo creo que iré siempre, esté quien esté de presidente. Lo que pasa es que entiendo al que no vaya. Es un poco lo que te comentaba yo de la resignación. La resignación duele. Porque es un poco como, bueno, que sea lo que Dios quiera. En este caso,
Sí, pero tenía un chicotet, un reducte galo, como si fuera Asterix Obelix, y ahí está Sentimental 29, por ejemplo, ha tirado a Juí a Castellnou, y por ahí ya una vía, ha tirado a Juí a Cruz, ya una otra vía, está Hacienda, que también es una otra vía, que per ser, no sé si heu llegit la información sobre el Hércules, que tú también has conegut. Bueno, no estoy muy al tanto. Pero bueno, el Hércules, ahora, Hisenda, no sé si la has llegida, Hacienda le vol embargar per 2,3 millones de euros, creo que era. Bueno, le pide un aval de 4 millones. 4 millones de euros. Ya, por lo que tiene, los pagos que tiene pendientes. Exacto. O sea, que al Castellón, por los pagos que tiene pendientes, le podía pedir un aval pasado mañana. Es que este es el mateix cas, ¿eh? Claro. O sea, es las barbas de tu vecino. Con una diferencia grande, ¿eh? Yo que he jugado en el Hércules. Como si, si hay que ponerlo. No, no, es que lo sacarán de cualquier sitio. ¿Eh? No, es que Julián, allí en el Hércules. Avui llegint la información, claro, me la ha pasado avui un buen amigo. Ficaba que hi ha un propietario que té diners, que pot ficar diners, que es un empresari basc, que vol ficar diners, pero claro, vol que el club siga seu. Y la opción que hi ha es quina. Capital a cero y a partir de ahí una reducción a cero y a partir de ahí ya quien més tinga més n'en compra. Claro. Y seguramente se farà aixina y seguramente esa será la viabilidad del club. Claro. Lo que se quiere hacer aquí. Todo lo contrario casi. Claro. Así tenemos un presidente que cuando arriba la ampliación de capital, que per cert, ya estamos en la segunda fase, digo, poner vosotros el dinerito porque es que yo no llevo nada suelto. Ahora mismo me viene un poco de mala cosa. Y encima cuando la gente no responde, con argumentos, porque no es que no ha respondido sin argumentos, es que hay argumentos suficientes como para no... La frase de Calo Coloma es asentado, señor Pepón, señor Cano Coloma, en el diario Mediterráneo, dijo la semana pasada en plenes festes, que a mí escacaus y estramusos se me van a atragantar, es la respuesta de la afición del Castellón ha sido ridícula. Ya es coca. Bueno, y elogía... Sí, sí, no, pero, yo te voy a decir. Selección natural, selección natural. Sí, pero, sinceramente, ¿qué esperaba? ¿Te esperaba que fuera la gente a invertir como locos para seguir pagando ellos? No. Me esperaba, hombre. Es de locos, es de locos. Quizá lo que esperaban era un poco eso, que la gente llegara, pusiera dinero sí, sí, y ahora juntarnos con dinero y volvemos a la. Tiramos un tiempecito y pasado otro tiempecito tenemos al Castellón. Como lo revemos un poquito y lo volvemos a matar. Yo consigo como si tuviera sedad. No sé, pero es que en fin, es alucinante cómo manejan las cosas, porque hoy hace 3 meses de la Junta de Accionistas, en la Junta de Accionistas que se planteó la ampliación de capital, claro, si tú pides dinero y dices que no vas a poner, lo mínimo que puedes hacer es presentar el presupuesto de este año, porque dices, no, la ampliación de capital será para atender los pagos urgentes. Claro, la gente pregunta, ¿qué pagos? ¿Qué pagos urgentes? ¿Qué pagos urgentes? Presénteme usted el presupuesto. No, he tenido un fallo informático. Y mañana lo tienes. Han pasado 3 meses y como las bolas por el desierto y los grillos en la noche. La credibilidad que tiene Cruz. Bueno, es que hasta en temas legales son tan chapuceros, porque en temas deportivos, el césped nos dijo Cruz que no es que estuviera... Es el tipo de césped, parece feo pero está bien. Está bien. Claro, parece tierra pero es césped. Bueno. Pero es que en temas legales, ¿cómo se puede ser, digamos, tan chapucero? De presentarse una ampliación que es insuficiente a todas luces. No decir en qué te vas a gastar el dinero. Decir que no lo vas a poner tú y esperar que alguien lo ponga. Y tacharlo de ridículo. Y tacharlo de ridículo. Es que ya, personalmente uno puede tener la opinión que quiera, pero profesionalmente este hombre es un chapucero. O sea, ¿cómo se plantea un negocio de ese estilo? O sea, ¿quién...? No sé, de verdad es que es alucinante. Ya te digo que además el discurso de Cruz siempre oscila entre que somos un club modesto y tal y cual, estamos en tercera, y luego saca pecho diciendo que somos una empresa que factura 1 millón de euros. Es el Castellón y... Pero 1 millón de euros, ¿quién ha invertido eso? Porque en 5 años que lleva, si ha facturado 1 millón de euros cada año, ha facturado unos 5 millones y él habla de que ha invertido unos 100.000 euros. ¿Qué empresa en el mundo funciona así? ¿Y la afición cuánto ha puesto? ¿Y dónde, pues, están, ¿y dónde están los 5 millones de euros? ¿O el 1 millón de euros? No, bueno, eso es lo que dice que factura. Pero claro, la afición que ha puesto, pues en 200.000 euros de carnets cada año, por 5 años, más el playoff, más de 1 millón de euros. Es decir, le estamos llamando ridículos a la gente que ha puesto 1 millón y tú que no has puesto nada y has gestionado... Y te estás salvando el culo. Has gestionado como el culo durante estos años, perdiendo 300.000 euros por temporada. ¿A quién quieres engañar? Ahora viene la broma fácil, a los chinos vas a engañar. Efectivamente, efectivamente, porque los chinos, otra cosa, igual, mañana vendemos, mañana vendemos. Es que yo, la verdad es que estas fiestas, el espectáculo ha sido, yo creo que llamaría un poco la reflexión a la gente del espectáculo tan ridículo
de que esto se vende y te lo asegura gente cercana a los, al equipo de gobierno, por ejemplo, de la ciudad. Muy bien, esto se vende. Y luego sale Cano Coloma diciendo que no se vende, que, no, que estamos al principio. Entonces, unos que no tienen nada que ver con el club diciendo que la venta es inminente y el club diciendo que la venta no es inminente. ¿A qué estamos jugando? Yo a veces pienso que estamos en una situación que es cómoda para mucha gente. Es decir, mientras parece que se vende, a los políticos nadie les molesta, a Cruz tampoco le molesta mucho porque ya casi se va y en los que parece que compran son héroes. Pero luego... Ya, pero eso está a punto de esclatar, ¿eh? Eso... Sí, pero ¿cuánto tiempo llevamos así? Porque Blasco estuvo años así, con ofertas falsas, algunas más falsas que otras. Sí, sí, sí. Bueno, con un Twitter bien hecho... Sí, sí, no, no te hace falta nada más para tocar las narices durante dos años. Y este es Madalenes, he pasado de que está venut al grup de Bruixola, cuando el grup de Bruixola ya se ha retirado de la puja, he pasado a que ya está fet per bueno, que no está fet per ningú, después a que Cano Coloma diga la respuesta de la afición del Castellón ha sido ridícula y el tema con los chinos ni fu ni fa, y después que ya estaba hecho con los chinos. La última es que este hombre, David Cruz, está en Madrid, en acostado de un notari y está en el boli, que si sí, que si no. Ayer estaba en Madrid, ¿no? Sí. Es lo que dicen. Claro, ahora lo que dicen es que está en Madrid. Sí. Esa es la última información, pero si algú se ha perdido una miqueta, pues sí, sí. La última información es que está en Madrid. ¿Vendiendo el qué? ¿Vendiendo el qué? ¿O negociar en qué? ¿En Osuna? No, pero el problema es que está negociando en ¿qué es lo que va Federico... a vender? ¿Qué es lo que va a vender? Porque... No, no sé, Osuna... Si está negociando con Osuna... Los siguientes que entran son mexicanos, ¿eh? Ya, ya. O sea que... Chino, sí, mexicano... Madre mía, esto es una locura. Estas de Madalena, al menos para mí, han sido un dolor de cabeza. Porque yo me había prometido a mí mismo hacer un paréntesis y no hablar del Club Deportivo Castellón, al menos solo en lo deportivo. Y cada dos por tres, ¿los chinos compran o no? Pues supongo que sí, o supongo que no. Cada dos por tres así la gente. Incido también en lo de antes. Es que yo no me he hecho socio porque estoy harto ya. Y yo, pues entiendo tu postura. Estamos siempre en un bucle. De todas maneras, eso te digo una cosa. Sí. Luego, es un tema que a mí, yo entiendo a la gente que no quiere ir o no se quiere hacer socio. Tengo claro que en el momento que se va a David Cruz, ese que no está, va a volver. Sí, sí, seguro, sí, seguro. Inmediatamente. Y habrán 3.000 socios. Inmediatamente. Al momento. Y no hablo ni de uno, ni de 10, ni de 20. Yo hablo de muchísima gente. Inmediatamente. Muchísima gente. Yo lo entiendo, pero la pregunta que le haría yo a esa gente es, si todos hiciéramos como ellos, ¿dónde estaría el club? Porque, claro, si es una postura entendible, pero si todos hacemos igual, hay cero socios. Pero también te digo otra cosa. Sí. Es necesaria, porque si no hay esa reducción de gen, es que... no arribes a apretar de tal manera, eso es como una enfermedad. Es un recurso, es como una enfermedad. El ingreso por socio es un ingreso más para el club. Sí, sí. No olvidemos que por mucha historia que tenga el Castellón, ahora mismo está en tercera división y los ingresos son los que son. Si tú le cortas esa arteria de ingresos al club, es una medida de presión en cierto modo. A sí. Lo mejor no es algo bueno que puede tener una visibilidad inmediata, ¿no? Porque el club va sacando, o Cruz va sacando dinero de aquí y de allá, pero que es una fuente de ingresos importante, ¿eh? Yo lo entiendo, pero luego hay veces que ese mismo argumento me lo dice gente que yo a Cruz no le doy dinero, pero luego llevan sus camisetas de Cristiano Ronaldo, de Messi, por no decir de equipos más cercanos en la provincia. Entonces, a Tebas sí que le das el dinero, a Roch sí que le das el dinero, ya, pero a Florentino sí que le das el dinero. Es otra connotación. Es otra connotación, pero entonces llegamos a que lo que nos gusta no es ser de un equipo, lo que nos gusta es ganar. Sí, también. Hombre, pues sí. Hombre, si es del Castellón, realmente... No, pero el que pasa es que a molta gent que te la podías haber guanyado para la causa y li dones una miqueta... El ejemplo no lo tenemos, Jun. Le dones una miqueta de peixet y después ya vas estirando el fil. Claro, si tú trates ve a la gent, a esa gent que avui en día pues no se sabe si fica que es esta camiseta o la otra, te la guanyes. Y demà ya es un igual que tú. Sí, igual sí. Que yo, que puede ser tan talibá como tú o como yo. ¿Vale? Una prueba que, por cert, no me desagrada. Cargagú se piensa que me desagrada. Te lo digo por eso, porque tal volta, el día en que David Cruz no estiga, bueno, pues a lo mejor no de repente, pero si veo que definitivamente entren los chinos, los japoneses, o yo que me sé. Y sobre todo que las cosas se van mitjanamente. Y se demuestra que David Cruz no está. Que vengan con un proyecto, quien venga. Claro, a mí no me preocupa más si es chino o mexicano, sino que venga con un proyecto económico y deportivo. Correcto.
Con algo serio, con algo con cara. Esa es la clave. Porque si ven uns altres en el mateix sistema... Sí, no, està clar. Estarem igual. Està clar. No, pero sí. A ver, yo creo que todos coincidimos, pero en el fondo, al final es una decisión muy personal. Yo sé, ser del Castellón hace muchos años que es una opción ya de resistencia personal. Es una resistencia contra el entorno. Es un modus vivendi también. Sí, porque, pero entiendo que no es agradable, claro que no es agradable para nadie si nos hartamos de perder y de ver porquería, pero es algo que la joda. Ya, lo que pasa es que yo entiendo a las personas que no quieren ir. Claro. Yo soy el primero, claro. Te lo digo en serio. Que he dicho que yo no doy un duro a Cruz. O sea, a mí me dicen, oye, tú pones mañana 100 euros, 200 para los jugadores, y se lo pongo. Pero yo lo que no puedo hacer es dar dinero a Cruz, porque si yo estoy contra Cruz, no puedo darle. O sea, es contradictorio decir, yo no quiero, pero. Porque además sé que ese dinero no va a ir a la plantilla. No, no, sí, estamos de acuerdo, pero entonces, ya te digo ya que... el tema que tú dices de eres de un club y ya se ha convertido en el ser de Castellón es un síntoma de resistencia. Sí, pero bueno, también es con lo que quiere jugar él. ¿Vale? Claro. Con lo que quiere jugar. Si él juega mucho con los sentimientos. No olvidemos que... yo creo que o sea, pero yo creo que él firmaría, tendré, en vez de 1000 socios, tiene 3000. Yo creo que él firmaría. ¿Él? Sí. ¿Y 10.000? Claro. O sea, él, evidentemente. Esta situación es la que más le iba a la gente de fuera dice, yo es que, no, ¿qué puedo hacer? No darle dinero, no me hago socio. Es que es algo muy sencillo. Lo que tú dices también es muy lógico, o sea, no estoy diciendo que no, es muy, muy lógico. Es que, desde el punto de vista del aficionado también lucho por el Castellón... O sea, en algún punto hay que poner, digamos, la raya, porque es evidente que el Castellón es un club que está secuestrado y el secuestrador pide un rescate. Entonces, pues si tú quieres putear al secuestrador, pues cualquier opción es buena, pero es que te lo puede matar. Entonces, al final de esta historia creo que es muy sencillo. Yo al que no quiera hacerse socio, lo entiendo. Pero como suelo decir Conrado muchas veces, que me dejen ser de mi equipo. O sea, si yo quiero pagar para ver al Castellón en la situación en la que está y encima alguien me echa en cara que le estoy dando dinero a Cruz... No, yo creo que los dos pares son muy respetables. Entonces, que o sea, a los que iban conmigo y ya no vienen, no, solo decirle que les espero, por supuesto, cuando las cosas vayan mejor. Claro. Y que cuando las cosas vayan mejor necesitaremos a todo el mundo, a los que han estado siempre, a los que no han estado nunca, a los que estaban esperando que Cruz se fuera. Sí, el día que no esté Cruz, se llenará. Tanta culpa tendrá el que ha ido como el que no. Claro. Porque en cierta medida todos han hecho algo para que... Sí. Empezaremos de para cero. Que no, para que David en este caso no el sea. El Castellón es de todos y al final la gente... nadie es más albinegro que nadie, creo, que eso todos lo tenemos claro. Pasa que hemos llegado a un punto que, yo siempre lo he dicho, que la gente tiene que tener en cuenta que lo que haga otro aficionado nunca es el problema. No. Porque al final, si no, caes en una obligación que hay unos que tienen que ir a ver el partido, ir al juzgado a denunciar, ir a la concentración, luego pues venir a alguna tertulia de vez en cuando si te llaman. Y al final dices, joder, no es mucha inversión de tiempo para lo poco que nos da este club. Que solo en disgustos, bueno, ni a nada satisfacción, claro. Que a lo mejor se lo lleva del CAP y mira, eso no puso portal. Pero lo que yo digo es que me parece muy bien todas las opciones de resistencia, pero que cuando uno se queda en casa viendo la tele, tampoco creo que las cosas cambien mucho solo por eso. Entonces, yo por eso he dicho al principio, entiendo todas las posturas, pero cualquiera que sea de resistencia activa. Es decir, si tú te quedas en casa viendo la Champions, ¿no? Y... pues hombre, no creo que Cruz se sienta aludido desde la distancia. Algo habrá que hacer. Sí, pero yo creo que la Matisa Cruz está... Eso pasó también con Castellón, ¿sabéis? Que yo siempre pienso que los patrones se repiten. Castellón se empezó a encontrar también... cuando ya el avión iba en picado hacia el suelo, cuanto menos gente, mejor. Porque realmente lo que tú decías, las broncas de mucha gente no son agradables para nadie. Para nadie. Y Cruz, hombre, pues lo llevará como pueda. Pero realmente Cruz, el problema es que no tengo claro si realmente tiene salida. O sea, ¿cómo sale Cruz de esta? No puede vender lo que no es suyo. Y no puede dejar entrar a nadie, desde el punto de vista en el club, porque cualquier persona normal que entre y haga una auditoría de las malezas que han hecho, pues veríamos qué le pasaría. A lo mejor ese es uno de los puntos que él quiere atar. Claro. Seguramente, claro. El que no se destape lo que hay dentro. Evidentemente. Entonces, por eso está bloqueada la situación. Porque él está feliz en la situación de parece que va a entrar alguien, pero nunca entra. Que es la misma situación que Antonio Blasco manejó durante meses en su día. Y al final, pues, ¿qué pasará? Pues que al final alguien se desesperará y acabarán malvendiendo a alguien, o no sé cómo lo harán. Porque realmente, haciendo las cosas bien, hoy David Cruz dice, vale, me quiero ir. ¿Cómo lo hago?
es que no puedes vender las acciones que no son tuyas, las que están disputadas con Osuna. Por esa vía no puedes ir. Bueno, depende de cómo sea la compraventa. Bueno, a menos que te si paguen tú, más. A menos que tecniques de acuerdo en Osuna. Claro. A menos que tú te pongas. Que quien compre. Y Osuna retire la denuncia. Claro, que quien compre diga, a ver, usted que debe a Osuna. Eso sí. Un millón. Así como el de León para Osuna, vale. ¿Usted cuánto necesita para irse? Claro. 150.000, toma, 150.000. Claro, joder, lo pero pasa. Claro, yo creo que ese es el menor de los problemas. Lo que pasa que el problema es todo lo que puede haber detrás. Porque el problema que hay es, vale, una persona que imaginemos que piense así, un millón para Osuna, lo que sea para Cruz, el pufo que habrá dejado Cruz, más los 4 millones de deuda oficiales, que estamos hablando de meter 6 millones y pico antes de empezar a hablar, por el solar que tenemos. Es posible. Es que eso no hay quien lo pague. Andará sobre los 6 millones seguro. Claro, es que eso no hay quien lo pague. Entonces, claro, por eso nosotros siempre hemos pensado que ir al juzgado, pues a lo mejor no es la única opción ni la mejor, pero por lo menos es una. También te digo una cosa. Si el club, ya no me voy a los números de Cruz, se ha dicho que la temporada pasada facturó, bueno, generó 600.000 y tuvo pérdidas de 400.000. 300 y pico menos. ¿Vale? Son más 200.000. Mal gestionado. Yo siempre he dicho que el Castellón bien gestionado ya puede dar para, claro, para sacarlo a flote. Claro. ¿Vale? Pero claro. Pero si la prueba de. Estamos hablando de que. Estamos estimando la deuda que puede haber. La prueba de lo que es Cruz es la temporada de Calderé, cuando de repente le llueven 600.000 euros, 660.000 euros de Aerocash, y aún así pierde dinero esa temporada. O sea, ni con dinero, ni sin dinero, ni fichando mucho, ni fichando poco. El concepto sigue siendo el rey. ¿Pérdida de dinero cuál es exactamente? Porque. O sea, pérdida de dinero es en el balance, tú tienes que. Te entran 660. ¿Dónde va todo ese dinero? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero luego en el balance tienes que maquillarlo como la quita del concurso para que no te salga a perder. Pero todo el mundo que ve aquello te dice, pero tú estás aquí. Ahí se entra desde luego, no va. Y luego preguntas en la Junta de Accionistas y todos son tecnicismos, todos son. Pero bueno, para cualquier persona, esto. En fin, está en prensa todo, que mire los balances, las situaciones. La primera deuda que debería de quitar, evidentemente, es la que tenga con Hacienda y con Seguridad Social. Claro. Esa es la primera. Sí. Si tiene esos beneficios, lo primero que tendría que hacer es. Que también te diga una cosa. Yo tampoco no me creo que Hacienda le dijera, porque ahora nos estamos arrimando a final del mes de marzo. Y desde el entorno del club se va a decir que se tenía que pagar lo de Hacienda, se tenía que pagar ya, a final de mes. Pues, si voleu que vos diga la veritat, tampoc no m'ho crec. I mentre tanto, perdona... Què Hisenda a Grepa la tenés? S'estava... Hacienda, que... Bueno, pidieron una... Estaven pidiendo una moratòria nova, no? Però és que tampoc no crec ni que aquesta moratòria siga real. Hombre, me confiança ara mateix, ja. Després de tot... Jo, venint d'on ve la informació... Jo, ja és que... Bueno, jo és que no me creo nada. Ja està. Pues ja està. Otra cosa és... Però que Hacienda levante la mano... Mientras tanto, los jugadores... Cuando está reclamando al Hércules... Sí, sí, no. Pero el Hércules es veritat. Y ya un tío que en una situación similar, me refiero, en una situación similar, al Hércules le está reclamando un aval y al Castellón le levanta la mano. No, que a lo mejor no hay que hacer ni el proceso en cara de liquidación. Pero tú tienes un plan de pagos, un convenio aprobado. Entonces ese plan de pagos pues habla de unas cantidades al mes. Y es evidente que no se pagan, por lo menos lo reconoció Cruz en la Junta, que no se pagan desde octubre. Pero ellos dijeron que habían pedido una moratoria que cumplía ahora, en marzo, ¿vale? Por eso la ampliación de capital era para poner ese dinero ahí. ¿Qué pasará cuando llegue ese momento? Pues Hacienda, ¿qué hará? Pues no lo sé, pero desde luego no se fiará más de esta gente. Porque la moratoria supongo que se pidió argumentando que tú tenías obligación de ir a una ampliación de capital, entonces esa ampliación de capital te entraba dinero, porque ampliación de capital, recordemos que no fue opción del club, es obligación legal porque estás en causa de disolución. Que esa es otra, la ampliación de capital era insuficiente, cosa, no, todo lo... Y después crees que es al final de toda la publicación en el Borme, creo que ficaba en el artículo 311, creo que ficaba que, bueno, no sé si vaig entendre bé, que si no recaptava els diners que se necessitaven per al que es fia l'ampliació de capital, aquests diners tenien que retornar-se. Sí. Quizás l'altra cosa kafkiana. Però se podia subscribir parcialment o no. O sea, se puede subscribir parcialment, el club se lo queda. Però és que si uno mira com se ha hecho l'ampliació, por ejemplo, no hay publicidad, si uno quiere el número de cuenta, tienes que ir al club a preguntar.
Si, también, si uno solo puede adquirir el derecho preferente las que tiene, pero después la adquisición no es libre, es discrecional. O sea, si tú después las acciones están disponibles, no puedes comprar las que tú quieras, sino las que el club te dé. Las que el club, perdón, me voy a decir. Las que Cruz te Cruz de. Y Cano Coloma. Es decir, está todo diseñado para que no puedas ir tú libremente con el dinero, sino que tengas que sentarte a negociar con ellos. O sea, es así. Entonces, bueno, encima hablar de respuesta ridícula. Es que yo qué sé, son como estos trileros que tú dices, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Y retomando a lo de la deuda o moratoria con Hacienda, no olvidemos que los jugadores están ahí pidiendo, son 4 meses y van para, cinco. Fenerbahçe, Molde, y el otro día, pues David Cruz se le ocurre bajar a los vestuarios a darles la mano. Yo creo que David Cruz nos estará viendo y en vez de darles la mano, lo que deberías darles es esto. Es esto, porque son 4 meses ya. Rectangular, sí, rectangular. No enseñes mucho. Sí, que bueno, es capaz. Igual ve, bueno, igual tenéis la oportunidad de que venga, mira. Es que el día son anterior, 5 meses ya. El día anterior bajó a pedirlos un esfuerzo. Un esfuerzo, el esfuerzo tenía que dar él, pagándoles por hacer su trabajo. La verdad, yo a David Cruz, cuando pienso que no me va a sorprender con algo, siempre me sorprende con algo más esperpéntico, más. O sea, yo mira que he estado años, que he pasado por situaciones en algún club complicada, ¿no? De impago, en el Hércules estuvimos 4 meses también, en el Mérida 5 meses. Yo a veces me preguntaba, hostia, ¿por qué no perdemos partidos? Porque mientras estemos arriba, el que nos tiene que pagar no nos va a pagar. Porque si dice no pago y los jugadores funcionan, digo, no voy a cambiar las cosas, ¿no? Nosotros un poco ya buscando... A lo loco ya, claro. Sí, sí, un poco desesperados, ¿no? Yo, sinceramente, ojalá el Castellón se meta en promoción, ojalá ascienda, pero creo que lo peor que le puede pasar al Castellón con Cruz es meterse en promoción. Pero Julián, ¿sabes lo que pasa? Lo que le puede pasar. Conociendo los antecedentes de Cruz... Va a recoger dinero. Sí, arriba. Conociendo los antecedentes de Cruz, si a los jugadores, pongamos este caso, les da por perder 2 partidos seguidos, Cruz les dirá, ahora no os pago porque estáis perdiendo. Él es así. Pero realmente pensáis alguno de los que estáis aquí que van a cobrar en lo que queda de temporada. No. Yo no creo que con vayan Cruz a no. Con Cruz no. No, evidentemente no. Yo pienso que no. ¿Cuánto quedan? 7 partidos. 7. 7. No, yo pienso que no. Evidentemente. ¿Queda mes y medio de tiempo de liga? El tramo más importante de la liga. ¿Pensáis que si él debe 5 meses no va a estar 6 sin pagarlos? ¿O 7 sin pagarlos? 7 meses. Sí, evidentemente igual, no va a pagar. Él le da igual si él está planeando salir del club, que apechugue el que venga. Te apechugará con las denuncias el que venga. Así es. Entonces, él estará de chinos, a él de chinos absolutamente igual. Y bruxolas. Lo que yo mandaría desde aquí, haría un llamamiento a la plantilla, de verdad. Si esa plantilla se tiene un poquito de estima, que hagan algo. Si quieren cobrar, que hagan algo, que no esperen a denunciar. Porque aquí todos tenemos que presionar a Cruz. Yo sé que alguno puede decir, bueno, es que desde fuera es que yo he pasado por ese tipo de situaciones, ¿vale? Y a veces hay que coger y hacer un gesto en un partido, sentarse, unas camisetas, sí, algo pero... que mueva los cimientos de la afición, que mueva el sentimiento y que nos haga, aunque sea, lo que va a pasar algo. Fado Grange en el partido de Benidorm. Algo, tienen que hacer algo. Tienen motos de experiencia. Tienen que hacer algo. El partido de yo no entiendo, de verdad, no entiendo. A ver, no entiendo. Partiendo de que me merece todo lo respeto en la plantilla y chapó por ellos y el rendimiento que están dando. Pero una situación en la que tú no estás cobrando, estás compitiendo, es despropósito tras despropósito desde la dirección del club. No hacen nada. No he visto un gesto, no he visto una rueda de prensa en la que digan, señores, estamos hartos. Afición, si vienen el dinero para nosotros o empresas, destinen el dinero, algo. Esos chavales no pueden estar sin cobrar, hombre. Mira, sinceramente yo no sé qué van a hacer los jugadores, si van a hacer algo. Pero hay una cosa de que sí estoy segura, que hagan lo que hagan, la afición va a apoyarles. Pero si eso está claro, eso está clarísimo. Yo creo que no lo duda nadie. Ni ellos, ¿eh? Pero yo creo que un gesto tendrían que... Hombre, está claro, lo que pasa es que yo ahí sí que veo que los que han cogido, digamos, ese papel de portavoces del vestuario, de hombres fuertes, sistemáticamente Cruz se los ha ventilado uno a uno. Porque Arturo, por ejemplo, que cogió ese rol, pues fuera. Mareña, que cogió un poco ese rol, pues estaba en la... Es que en este tipo de situaciones nadie tiene que coger el rol. La plantilla tiene que ir a una como está yendo los domingos. Lo que pasa es que, bueno, yo también... El problema es que cuando tú, como grupo, no eres fuerte, ¿vale? O no tienes
es, a ver, es una plantilla también, hay mucho chaval, no hay peso pesado, ¿no? Entonces, claro, es más difícil afrontar, a lo mejor no se han visto en este tipo de situaciones, a lo mejor es más complicado, ¿no? Pero esta, la plantilla o va en bloque, o el que vaya y saque la cabeza cruce lo cargas, eso está sí, claro. Sí. Yo también os digo una cosa y en eso ya acabem. El diumenge, per cert, que se juga a les 12 menos quart de... Lamentable. Es jugarà pel matí. Lamentable. I és possible que no sigui l'únic. És possible que no sigui l'únic. A mi el que m'ha arribat és que per la vesprada es fa la presentació del futbol base. Lamentable. Val? I això serà el motiu. Quan, que bonico seria el futbol base, presentació abans i acte seguit del partit. El partit. Claro. A lo millor és un diumenge complicat per a David Cruz. Pues no sé. Es un día perfecto, es un día perfecto. No sé, a mí me da la impresión. Hombre, que... no crec que es faci la presentació del futbol base sense Cruz davant. I estan tants pares i tantes mares, abuelos i abueles, tíos i ties, i nebots, omplint Castalia, pot ser un pinyol molt gran per a David Cruz. I ahí lo dejo. Ojalá, pero ahí lo de horario, a mí me suena ahí lo dejo. Al partido del Ilicitano que se quejó Manu Calleja de que nos hagan jugar por la mañana viniendo de tan lejos y que nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Eso. Hombre, ya apalear ya la afición hasta ese punto de que los chiquillos ya que... Ya me estoy diciendo una cosa, ¿dónde vamos? Los dos desplazamientos que le quedan a Castelló es U, es la Moradí, que sí que vas a la Can, que vas muy lluny, y la Tre es en Oriola, que en Oriola, que es la penúltima jornada, es un partit es que serà horari unificat segurament, i per tant... I además l'Oriola juga sempre per la Prada. O sea, juga sempre per la Prada. Però és que además lo que dius, serà horari unificat. Serà horari unificat, o sea que tampoc no té molt de sentit. Es fa, i jo crec que es farà només pel tema de futbol base. Xiquets, que mos quedem un poc de temps i pràcticament no hem parlat del futbol regional. Hem tingut de tot aquest cap de setmana, no? Hem tingut de tot, sobretot el més important, la victòria de l'Almassora. Ara veurem els gols dels... Gran victòria de l'Almassora. Dels tres representants que han jugat, a banda del Castelló, perquè el Borriol va descansar en aquesta jornada número 35. I això és el... Bueno, el partit del divendres. Este és el partit de la jornada anterior. De l'Almassora. Castalia, Castelló 4, Almassora 0. Este és el de... El d'aquest diumenge, triomf 4-1 de l'Almassora front del Bunyol, era un duel de rivals directes amb hat-trick de Vicente Bosch, 4-1 per a l'Almassora. Va guanyar quan més tenia que fer-ho, l'equip d'Ivan Medall. Està ara mateix en un avantatge de 5 punts per damunt del propi Bunyol i com dic, era un partit en el que l'equip de Cosa Manopassó devia guanyar sí o sí. Sí senyor, jo crec que va ser un partit, a més... Recorde que el míster ja va dir-ho, era el partit de l'Almassora. Se va refer molt bé del partit en Castalia, no? De la feta en Castalia, jo crec que 4-0 va ser un poc excessiu el marcador per a l'Almassora, massa castig, i s'ha refet com dic quan se tenia que refer. Portava des del mes de desembre sense guanyar, moltíssimes jornades, i era clau aconseguir aquest triomf. Des que se'n va anar Guinot. Sí, Guinot era una peça clau en el centre del camp del... L'Almassora és el tercer gol, els tres de Vicente Bosch i l'últim de Raúl Moliner per a tancar aquest triomf importantíssim per a l'equip blanc i negre. Sí senyor, la veritat és que va ser un resultat fantàstic. El que va ser també una sorpresa va ser l'empat de l'Orihuela front al Segorbe en el Cisterre. Sí senyor. Va començar marcant l'equip alicantí per mitjançant de Micó, però el conjunt de l'Alto Palancia va empatar finalment gràcies a un gol d'Amet. 1-1 que li beneficia completament al Club Esportiu Castelló, tot i que el Segorbe no acaba de servir-li perquè la propera setmana, en cas de no guanyar o inclús guanyant, si s'adonen marcadors en altres partits, podria sellar ja el seu descens, malauradament, a la regional preferent. I per últim, l'últim representant provincial, 3-0, va guanyar el Villarreal C front a l'Olimpiciativa, per cert, primera derrota de l'Olimpiciativa, que era l'únic equip en categoria nacional que no coneixia la derrota. Mucha polèmica en este partido, Jorge. Sí, gols de Darío Poveda, primer de penal, ja l'hem vist, el tercer també el va fer ell i el segon va ser de Pedrito. Sí, són els tres partits dels nostres representants, com dic, el Borriol no va jugar. Se va anomenar molt ese partit. Anem ràpidament amb els resultats de tota la categoria, de tots els partits que es van jugar en tercera divisió. Estos són els resultats. Segorb 1, Orihuela 1. Villarreal C 3, Olímpic Xativa 0. Almoradí 1, Rayo Ibense 0. Paterna 1, Novelda 1. Crevillente 2, Ontinyent 1. Recambios Colón 0, Club Esportiu Castelló 2. Almassora 4, Bunyol 1. Elche Ilicitano 2, Muro 0.
Torrelevante 2, Alcira 3. I Silla 3, Torrevieja 0. Va descansar el Borriol. Sí, senyor. I la classificació queda d'aquesta manera. El líder és l'Olímpic amb 75 punts. 67 en segona plaça per a l'Alcira. Tercer, el Villarreal C amb 66. Dos menys per a Ontinyent tancant les posicions de play-off d'ascens. Un menys el Novelda, cinquè. 62 per al Castelló en la lliçena plaça. El setè és l'Oriola amb 58. 56 per a Torrelevante. El Elx és el nové amb 53. 49 per a Crevillente Deportivo, pròxim rival del Club Esportiu Castelló. Silla amb 40. També se mateixos per al Rayo Vence en la dotzena plaça. 37 per al Recambios Colón. 36 per al Borriol amb 7 punts per damunt del descens. El 15 el Paterna amb 36 també. 34 per al Massora amb 5 de avantatge respecte als llocs de descens també a preferent. El 17 el Torrevella amb 29. I en la zona roja Bunyol amb 29. El Almoradí amb 26. 22 per a Muro. I el Segorba amb 21, que com diem està quasi, quasi matemàticament. 16 punts de diferència, només ha guanyat dos partits, precisament aquí és la província de Castelló, el Borriol i el propi Castelló. Sí, no? Ha sigut una cosa molt estranya. Recordo que la propera jornada per als equips de la nostra província, el Castelló han comentat que jugarà Castalia 12 menys quart front al Crevillente, també horari confirmat, Novelda Borriol diumenge a les 6 en la Madalena, a les 5 de l'esperada també confirmat diumenge en Muro Almassora, i encara sense haver confirmat al 100%, Rayo Vence, Villarreal C i Silla Segorbe. I això és la tercera divisió. En la preferent hem tingut aquests marcadors. A 0, 0, Alcalá 0. El Puig 0, Benicarló 4. Huracán 0, Onda 1. Per cert, gol de penal de Víctor Albalat, importantíssim per a ficar-se líder l'equip rogiblanc. Puçol 1, Club La Vall 0. Castelló B 0, l'Alcora 1. Sant Pedro 1, Alboraia 2. Roda 2, Albuixec 2. Nules 4, Borriana 0. I Vall d'Uxó 3, Alqueries 0. La classificació queda, com diem, líder el Onda amb 61 punts. Els mateixos punts que l'Acero en segona plaça. El tercer, el Roda amb 59. Ja fora de llocs de play-off d'ascens, posava un 54. El cinquè, l'amater del Club Esportiu Castelló, el Castelló B amb 45. La Vall d'Uixó amb 42 en la sisena plaça. El setè, el Borriana amb 41. Amb 40, Benicarló. El vuitè, el Benicarló amb 40. L'Alcora amb 40 en la novena plaça, en la desena plaça, Sant Pedro amb 34. El 11, la Buixec amb 29. En 28, el Club de Vall. Amb 27, l'Huracán Moncada. En 26, el Nules. L'Alboraia, que té també 26. I hi ha en llocs de descens, l'Alcalá amb 24, a 2 de la permanència. El Puig amb 22. I en 16 tanca la classificació en el Cris, que ja està a 10 unitats. Se li complica la cosa al conjunt arlequinat. Sí, la veritat que complicat, complicat. I tenim alguna coseta més extra del futbol regional? La tenim la propera jornada. En regional preferent, que tenim ja, la tenim en pantalla. Anem a per ella. Aquest partit del primer serà el Benicarló-Alcalá. A la Serratella, Onda el Puig. Club La Vall, Huracán. Amb horari confirmat a la Moleta dissabte a les 3:30. També dissabte per l'esperar, a les 4 de l'esperar, Alcora, Puçol. L'amater visitarà l'Alboraia. En el Polideportiu Sant Ramon del Buixec, dissabte 5:30 al Buixec Sant Pedro. El Borriana rebrà el Roda. Ho farà diumenge a les 6 de l'esperar de Sant Fernando. En Alqueries, Alqueries Nules. I el darrer partit que ens queda és la Vall d'Uxó a 0. El José Mangriñán, diumenge a migdia, bueno, a migdia tampoc, a les 11:30 del matí. Un quart d'hora abans que... Un quart d'hora abans que... El partit de... Un quart d'hora abans que en Castellà, sí. De Castellà. Recordo que en primera regional el Sant Jordi podria ser l'equip de regional preferent la propera setmana. En un empat front a l'Onda, a l'Onda B, perdó, li valdria a l'equip del Baix Maestrat per a tornar 4 anys després a regional preferent. L'únic partit que perdut va ser contra el Rafa Lafén en Castelló. És un temporadón espectacular el que està fent l'equip de Santi Forner. Primera plaça per al Sant Jordi, segona per al Rafa Lafena, 3 punts menys té, si no m'equivoco, l'Orpesa. En este grup ja ha descendit ja a segona regional el Vinaròs, un històric que s'està desfent a poc a poc, porta ja 2 descensos consecutivament i fa 2 anys que no guanya un partit oficial. I en el grup segon, el líder és el Vétera, segona plaça per a l'Almenara, tercer i quart són Esportiu, Vila-real i Artana. En este grup ja ha descendit el Racing de Onda. Bé, esperem que la propera jornada per als provincials, tots els que puguen, evidentment, tinguin bons resultats. Tots els hi podran, però bé, que sigui la majoria. En recordar el futbol juvenil també, no? Sí senyor, que se mos quedava. Ho té complicat, el juvenil del Club Esportiu Castelló. Rep l'Albàcer aquest cap de setmana i viatjarà a la Divina Pastora d'Alacant contra l'Hércules, un rival directe que esperem que encara tinga vida l'equip de Fernando Campos i sigui una final. Tot passa per guanyar.
i se la puga endur. Tot passa per guanyar al i acompanyar els marcadors. Clar, i després viatjar fins a Alacant contra l'Hèrcules i veurem si l'Hèrcules està més aficat en el lío o si l'UCAM s'ha quedat per darrere. Ahí tenim entre el Castelló, UCAM i Hèrcules. Veurem què passa, ho comentarem la propera setmana. Qui ja s'ha salvat en Lliga Nacional és el Club Avall en el seu debut. Continuarà en la segona categoria de juvenil i en segona divisió femenina per últim ja. Destacar que continuaran entre dos representants en aquesta categoria, el Vila-real, que ja du diverses temporades, i el Joventut Almassora, que debutava aquest any, també s'ha salvat en les darreres setmanes les que no han pogut tindre programa de les peces de la mà. I la setmana que ve tindrem eixa majoreta, per almenys, almenys. Ahí ho comentarem tot. Molt bé, moltíssimes gràcies. A tu, com sempre. A Juan Julián Palacios, també. Muchísimas gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Y esperemos que las noticias sean... Esperemos, esperemos. Vamos a rezar por ello. Sí. Àlex, igual d'ací un quart d'hora sentim que algú ha comprat el Castelló, que Crude està a punt de vender, li falta solo la firma. Està calentita, no? Sí, calentita la cosa. Sí. El molígrafo. Però que vaya. O una tenen un tic, sí, una tenen un tic. Toni. Paciencia. Sí, paciencia, esa es la frase de l'estiguitia José Laparra. Que en paz descanse. En paz descanse, sí senyor. Gràcies a tots. A vosaltres. I a tots vostès per aguantar-nos, perquè aguantar-nos a nosaltres és pa guapos. I pa guapes, per això de la igualtat. Ja diem, nosaltres acabem així, els esperem el proper dilluns, amb més informació del Club Esportiu Castelló. Bona nit i pam pam orellut.